Vale, gente, estamos de vuelta en Assassin's Creed Origins. Como habéis visto, me he infiltrado en el Palacio Real y he encontrado ya la identidad del serpiente, al parecer, sin querer, queriendo. Me queda un tesoro por aquí que no sé dónde está. La verdad, no tengo ni idea. Vamos a ir fichando. Madre mía, cuántos guardias hay aquí, ¿eh? Me encanta infiltrarme aquí porque es que he subido un par de niveles nada más que matando aquí. Madre mía, venga, guardia, venga, guardia. Y bueno, ya me he cargado el primero. Y la situación está así. Este es mi mapa ahora mismo. Nivel 18. Tengo unas cuantas misiones de nivel bajo, otras muy altas. No puedo jugar los desafíos ni nada tampoco. ¿Qué coño? Ah, vale. Muere. Tengo que volver a acostumbrar. Adiós. Esto era, sí, esto era para recuperar munición de la flecha. Espérate. Vale, interesante. De frente. ¿Qué más da? ¿Quién está disparando, tío? Ah, hay alguien practicando. Y no me ve. Y no... Venga, tío, va a avisar en el último momento. Ahí está. Me encantan estos combates. Había un botón para acercar, tío. ¿Qué estás haciendo aquí? Igual es el otro arco. No, este es el que tiene la flecha con fuego. Ah, tío. Vale, este es el que hace zoom. Se agacha y hace zoom. Te voy a destripar. Wow. Cabroncete. ¿Por qué me pone RT para soltar? Si tengo un mando que no es de equipo. No. ¿Lo tengo para hacer un zoom con este? Sí. No puedo escapar. Maldición. Uy, que te casi te pillo. Vaya, hombre, ¿y ahora se han ido los dos? Asómate, perro. Tenemos problemas. ¿No llega desde aquí? Anda, vete. No sé si habrá un desafío de matar con este cacharraco, pero... yo me lo estoy pasando pipa. Adiós. Ah, no me ha muerto, tío. No me ha muerto.
Bueno, pues sin munición, hasta luego. Venga, da la cara. Concentración, nada de distracciones. Uf, la sensibilidad chunga, ¿eh? La sensibilidad chunga. Ya me pondré fuera de cámara a mejorar la sensibilidad. En serio, no puedo darle por el puñetero al gusto. ¿Dónde? Vale, si lo dejo pulsado paso las bombas, vale. El águila. Tengo que volver a acostumbrar todos los botones. Jugué hace un par de semanas para ver si lo tenía bien instalado y tal, pero... La sensibilidad es mortal, tío, para darle la cabeza, pero... Dios, ¿eh? ¿Dónde? Muere. Claro, no le puedo dar la cabeza, tío. Ah. No tienes ninguna posibilidad. Tenías que haber huido mientras podías. Te abriré las entrañas. Uf, uf. Qué bueno que tenga armas doradas. Uy, uy. Pero, uy, ahora me ve. Y ahora no. ¿Queda alguien más por aquí? Nah, nadie más me ha visto. Vámonos. ¿Qué? Dime. Está escapando, colega. Dinero es dinero. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Que había otro? Hay telas de guardia aquí, ¿eh? Madre mía. Hay telas de guardia. Vale, el objetivo está a 300 y pico. Yo creo que vamos a pegar un pequeño corte y luego continuamos, porque es que aquí hay guardias para aburrir. Vale. Tomad las labores habituales. Voy a los muelles a buscar al asesino. Encontrad a esa mujer. Ha asesinado a un amigo de la corte real. A tus órdenes, Filakitai. Disimula. Está aquí apoyada la pared. Disimula. ¡Apartaos ahora! Tenía que usar a Senzu, pero como que me lo encontró de frente. Adiós, colega. Adiós, ya está. ¿Por qué me arrastras a la tierra de los muertos? ¡Ibas a matar a mi esposa! Esa puta tuya es una asesina, sin principios ni moral. Cumplí mi deber como Filakitai, y por eso tú me quitas la vida. ¿Estás por encima de la ley, Medjay? Cuidado, los Filakes te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat
te espera. Qué guapada de frase. Pero como Wrecking Cat Dispatch. Vale, ahora tengo un nuevo enemigo, muy bien. No, no flipes, no flipes. No te flipes, colega. ¡Ah! Fallado, joder. Yo, que no te flipes, dicho. Tarde un poco, coño. No puedo rematarlo. No, toma, lo remato así. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, se supone que me persiguen ahora, pero ¿salen ahora o que a partir de ahora me pueden salir estos tíos? Este me ha soltado nada. Muy bien. Pues nada, hasta luego. ¿Estás al tanto de su triste historia? Solo parte de ella. Oh, era una obra maestra. Su asta estaba forrada de cuero endurecido al agua. Y la hoja estaba forjada en un metal celestial. Me encantaría verla. Imposible. La fabriqué para uno de los capitanes de Apolodoro cuando vivía en Saís. Pero los soldados de Sefetu lo mataron. Por esa razón me fui. ¿Sefetu? Sí, Sefetu, la marca de fuego, que gobierna Saís con miedo y llamas. Fue uno de sus lacayos quien robó la lanza que lleva mi nombre. ¡Qué horror! ¿Y no puedes recuperarla? Ese hombre está fuera de mi alcance. Navega en un trireme de Sefetu, en el lago Mariut. Ah, odio a los matones. Mis viajes me llevan de un lado a otro. Si me lo cruzo, buscaré tu lanza. Nada me haría más feliz que saber de su desgracia. Si lo logras, la serpiente de Serapis es toda tuya. Pues muy bien. Muy bien. Me regala una lanza. ¿Y me lo marca? Nah, ¿para qué me lo va a marcar? Me imagino que es secundaria, ¿no? Ah, mira, pues está por la ciudad. Está por la ciudad. Pues igual voy a por ella. Qué olor al mizcle. Oh, que los dioses me perdonen. Mi marido es curtidor. Siempre que vuelve del campamento trae este hedor a casa. ¿Está aquí ahora? Con este olor, casi lo parece. Pero es peor cuando está en casa. No te preocupes. Todos debemos hacer trabajos que no nos complacen. Tienes razón. Mi marido trabaja mucho, pero aún así no puedo suplir la demanda. Dicen que los Medjay son cazadores legendarios. Si quieres ganarte unas monedas, ve a verlo. Seguro que le iría bien tu ayuda. Me lo pensaré. ¿Dónde puedo encontrarlo? Su campamento está al noroeste de Sau. Pasará algunos días curtiendo pieles. Que solo puedo de una en una, tío. Solo puedo de una en una. ¿Dónde está? Ah, ahí. Vale, está más cerca, sí. Bueno, vamos cogiendo misiones. Ojalá y ya está. Ojalá hubiera alguna forma de combatir esta pestilencia. Mudándote. A ver, aquí no hay más nada, ¿no? No. Vale, pues hemos cogido dos misiones más, gente. Estamos matando bichos, enemigos, de tada. De tada. Espérate que aquí hay algo. Espérate que aquí hay algo. Espérate que aquí hay algo. ¿Cómo podemos llegar allí? Saltando por este lado, ¿no? ¿Qué es esto?
Aceites aromáticos. Solucionarán la peste del curtidor. A que no te atreves. Ivy, te reto a que robes el perfume de la señora rica y lo traigas aquí. Vaya tela. Vale, podemos cazarte un poquito y ya hemos llegado a, al campamento de este. Toma, me lo cargo. Ah, que no ha muerto. Qué arte. No, aparta tus fauces. Atrás. Gracias, viajero. Hoy no esperaba que los dioses me enviaran ayuda. Temía que esa fiera quisiera comerme para vengarse de mi profesión. ¿Y qué te trae por aquí? Tu esposa me dijo en Shao que te iría bien un cazador. Sí, sí. Hay mucha demanda y me faltan provisiones. Estaré encantado de pagarte unas buenas monedas por las pieles que necesito y por correr ese riesgo. ¿Te escucho? Necesito orejas de hiena, huevos de cocodrilo y cráneos de buitre. ¿Qué harás con los cráneos de buitre? Las sacerdotisas de Iset los usan como tocados. Y pagan bien. ¿Y hay marcada alguna zona? No. Simplemente tengo que venir cuando lo tenga. Ah. Pues nada, nos vamos a poner a cazar. De paso voy a ir a descubrir estos interrogantes que hay por aquí. Y nos vamos a poner a cazar. ¿Qué digo yo? ¿Tú tienes para recuperar mis flechas por aquí, tío? Sí, ¿no? Pues listo, ya hemos cazado. A ver qué nos da. A ver, ¿qué es lo que me has traído? Todo lo que me pediste. Oh, sí, bien, bien. Y en buen estado. Servirán. Toma tu parte. Ah, y toma esto. No quiero ser grosero, pero tengo unos aceites aromáticos. ¿Te serán útiles? Supongo que no puedo rechazarlos. Será un alivio para mi esposa. Toma esto como muestra de agradecimiento. No, encima me he encontrado como un objeto secundario. Subimos de nivel, subimos de punto, qué bien. Vale, pues tenemos aquí un checkpoint arcade. Este viaje rápido no lo tengo desbloqueado, lo vamos a desbloquear, desbloquearemos esto también. Esto era nada, reyes, matar a reyes, un cocodrilo y una hiena. La hiena me la ha cargado entrando con el caballo. Venga, pues vamos a hacer esa parte fuera de cámara, esos dos de estos que será también algo de liberar o matar a algún animal. Y ya volvemos en otro momento con otro capítulo más. Aunque, bueno, me queda el recuperar la lanza, ¿no? Vale, lo dejamos para el siguiente. Sí, la lanza la vamos a recuperar en el siguiente capítulo, que tenemos todavía unos cuantos interrogantes por aquí. Y tenemos que matar a alguien también interesante por aquí. Y aquí tenemos a un berserker de nivel 20. A lo mejor ese sí lo podemos matar. Venga, nos vemos.